Gente, muy buenas, tenemos nuevo videazo por aquí por el canal. Hoy vamos con una lista de 10 cartas meta muy baratitas para tu equipo de FC 24. Toma nota, que la lista te va a gustar, hay cartas nuevas y de paso, oye, déjate un like y suscríbete si no lo estás. Dale al botón, que es gratis. Corre. Ojo, chicos, porque Usevenbuy se la ha vuelto a sacar. Esta vez en FC 24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot con el código ERNES, tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buena gente, qué tal? Bienvenidos nuevo vídeo de FC 24 por aquí por el canal y como hemos dicho en la intro, hoy vamos con una lista de locos. Y es que tenemos 10 cartitas baratas, ¿vale? Para competir en este FC 24. Como siempre, empezamos por la más barata del vídeo y vamos avanzando hasta la más cara. Atento porque tenemos de todo, jugadores de mercado, jugadores de SBC y alguna que otra evolución, incluso que vamos a comentar por encima. Dicho esto, chicos, ahora sí empezamos con la primera de las cartas. Y abrimos la lista, chicos, con Miquel Merino, un jugador que, bueno, la verdad está en el equipo de la semana, tenía otras versiones, pero esta carta de 88 de media puede ser una opción muy buena, sobre todo para gente que esté ahora pues con un equipo más humilde, un equipo sobre todo de la Liga, ¿no? Y como veis, es un jugador de metro 90 con índice de trabajo alto. Tanto en ataque como en defensa Un jugador que es verdad que le faltaría algo más En skills y pierna mala, cierto Pero que sí que tiene unos números muy interesantes Para el medio campo eh, En ritmo es verdad que tiene 78 en aceleración y punta Le subiría con algún estilo de química, eh, sí o sí Esta velocidad Y como podéis ver, pues en cuanto al tiro Bueno, pues tiene una potencia de tiro de 89 Muy interesante Muy buena distribución de balón Con pase corto de 92, pase largo de 90 Y es cierto que el regate quizá tampoco es lo más top de la carta, por lo tanto, quizá motor podría ser... Un estilo de química que a este Miquel Merino le iría muy muy bien. A nivel defensivo es de las mejores cartas eh, por su precio en cuanto a jugadores de la liga. 90 en intercepciones nada menos. Con 89 en robos. Y además una fuerza 84. Que la verdad que se va a notar un montón. Vale, tiene 5 playstyles. Eh, obviamente, el que más destaca es el playstyle plus de pase incisivo. Pero también tiene zapatazo, que le puede venir muy muy bien si sabéis utilizarlo. Ya sabéis, incluso el de plata. Eh, la verdad que se nota bastante. Y además tiene, chicos, el. Eh, playstyle también de la pila para aguantar todo el partido sin cansarse demasiado. Así que chicos, Miquel Merino para abrir la lista por solo 30.000 monedas. Y chicos, seguimos ahora con lo Badé, una carta que salió en SBC creo que fue ayer mismo, y la carta por 40.000 monedas me parece muy interesante. Es un centralazo brutal, metro 91 de altura y muy buenos números. Encima, lo mejor de este Badé que el SBC es súper barato, es que cuesta 40.000 monedas. Eh, lo mejor es que podéis hacerle la Evo que salió, que eh, está por unas eh, 75.000, si no recuerdo mal. Y lo podéis eh, poner ya con 89 de media. Me parece una carta muy interesante, con eh, algunos playstyle bastante buenos, que ahora os vamos a ver. Y como veis, chicos, la carta tiene una fuerza de 95, ¿vale? Que es una auténtica burrada. Con robos de 89 intercepciones de 86. Y luego esa punta eh, de 82 con aceleración de 80. Como veis, bastante igualados eh, aceleración y punta. Me parece una SBC muy interesante, sobre todo por el precio, son unas 40.000 monedas, es prácticamente un regalito. Y además, gente, lo que os digo, ¿vale? Es un, un, un jugador que podéis eh, aplicarle esa Evo que salió el otro día, ¿vale? Los playstyle, chicos, muy interesantes, ya que tiene el Playstyle Plus de las entradas, pero además tiene también, chicos, en plata, tanto leñero, como mapache, como el de Bregar con L2. Así que, chicos, Bade es una opción buenísima, ¿vale? Encima, jugador de la liga y con links también de Francia. Me parece muy, muy top. Y chicos, seguimos con Gianluigi Donaruma, una carta que vuelve a aparecer en el equipo de la semana y que podemos comprar por unas 48.000 monedas. Por este precio me parece una opción de locos y me parece un porterazo. Mide metro 96, además, que ya sabéis que la estatura es una de las cosas más interesantes, más importantes en los guardametas en este EFC 24 jugador, que además eh, tiene algún que otro playstyle. Ya veis que le falta solo el del saque lejano, que personalmente es el que menos me importa para los porteros. Como veis, tiene pies. Ágiles, tiene cazacentros Y salida rápida, además por química Te puede venir muy bien, ya que es Del PSG, chicos, muy buena opción Este portero, muy bueno Este Donaruma, sobre todo por la altura Y los links, y cuesta solo 48.000 Moneditas, chicos, seguimos con Mikael Olise, me parece una de las mejores Cartas de la promoción en cuanto a calidad Precio, vale, jugador que cuesta solo 80.000 Monedas y que es brutal, 5 de skills 4 de pierna mala, además Extremo derecho de la Premier, me parece Una opción buenísima, por ritmo, por regate incluso por algún que otro playstyle ahora lo vamos a analizar vale carta que ya os he traído alguna vez por el canal pero insisto me parece de lo mejor en calidad precio de la promoción una carta que evidentemente es para utilizar de extremo derecho ya que el disparo quizá no es tan resolutivo pero aún así tiene una potencia de tiro de 89 que te puede venir bien en algún punto vale 92 en aceleración 90 en punta y sobre todo un regate descomunal con 99 de agilidad regates de 92 además buena distribución de juego donde sobre todo destacaría ese pase corto de 89, ¿no? Mikael Olis es una cartaza, chicos, que además tiene 8 Playsters, ¿vale? Con doble Playster Plus de pase de empeine, que últimamente dicen que va impresionante, y de trivela Plus. Además, chicos, tiene el del R1, tiene también el de los eh, centros, bueno, el de pase largo, perdón, eh, y tiene también el del disparo de, de falta, aunque creo que podéis encontrar por vuestro equipo algún tirador mejor, ya que, bueno, pues tiene, como veis, protección de falta solo de 80, y eh, también el del tiro de calidad todos estos playstyle buenos números 5 de skirts y demás eh, encima, francés, eh, extrem extremo derecho de la Premier, y por un precio, la verdad, inmejorable de 80.000 monedas. Me parece una opción brutal, este Olis. Chicos, vamos con una carta que creo que ha pasado un poco desapercibida para mi gusto, ¿vale? Un jugador que tiene muy buenos números, buenos playstyles, y que realmente es una opción interesantísima en el mercado. Podéis comprarlo barato, porque cuesta solo 90.000 monedas. Y es una gran carta, ¿vale? Una carta que eh, es verdad que la posición. Eh, donde podéis alinearlo. Es simplemente y solamente banda izquierda. Pero no lo recomiendo tanto en la banda izquierda. ¿Por qué? Pues porque no es un tío tan rápido. Como veis, no es un tío con un regate tampoco descomunal. Pero sí que es un jugador muy bueno para ciertas cosas. Por ejemplo, tiene un pase muy bueno en cuanto al pase corto. Tiene las 5 de pierna mala. Y además el tiro me parece brutal. Tenéis que probar el disparo de este Pavel Nedved con ese tiro lejano de 94. Potencia de tiro de 91. El ritmo, evidentemente, para la banda no me gusta. Pero para utilizarlo de MC me parece que Pablo Nedved es una opción muy buena la movilidad, que mucha gente dirá, pero es que tiene poca agilidad y demás, no es para nada mala, si probáis cualquier otra versión la versión anterior de Nedved incluso, yo lo he llegado a recomendar para el MCO, sobre todo al principio del juego obviamente, porque no se movía nada mal, y además este tiene unos regates de 92, control de balón de 93 que como os digo, no lo va a hacer nada mal además, lo que os digo, es que las 5 de pierna mala para un MCO es de lo mejor que podéis tener, y encima los playstyles le van a ayudar un montón a este jugador tiene el de regate veloz como playstyle plus, y Luego tiene, chicos, el del R1, tiene también el de pases largos y tiene también el zapatazo. Es una carta que digo, eh, no sé, me parece que para equipos baratos, medio un cost, por solo 90.000 monedas, que cuesta, creo que por lo menos, tenéis que tenerlo en cuenta. Y si, oye, te ha tocado en algún sobre intransferible, dale una oportunidad, aunque sea como te digo, para MCO. Para la banda, si es cierto que no lo recomendaría jamás. Y como tercer MC, que hay gente que también piensa en él en esa posición porque ve que tiene 60 de defensa, te diría que tampoco lo recomiendo porque me parece que se queda muy, muy, muy corto, prácticamente nulo a nivel defensivo. Y chicos, seguimos con Disasi, otro jugador SBC, y la verdad, oye, eh, es una opción buenísima, ¿eh? La de este jugador, es verdad que no tenéis que hacerle nada más, os, hace, os hacéis el SBC y ya está. Eh, el otro que hemos recomendado anteriormente, va de, sí que es cierto que si te lo haces, yo creo que es mejor que luego lo metas en la Evo, si no se te va a quedar un poco corto a nivel defensivo. Este eh, disassi me parece una opción muy buena. Links de la Premier, francés, metro 90 de estatura, índice de trabajo normal alto y una carta bastante top. Sobre todo la, la velocidad punta es una barbaridad. De 86 y la aceleración de 76. Bueno, se puede quedar un poco corta, pero si le colocáis sombra, es una cartaza, porque además este dice así algo que tiene muy interesante, es que tiene ya 99 en fuerza, por lo tanto no hay que eh, preocuparse en absoluto de este atributo. A nivel defensivo también es muy bueno, Es verdad que las entradas reflojean un poco, pero si no sois muy de entrar a ras de suelo, sí que es una opción muy buena. 89 en robos, 88 en intercepciones y por ejemplo eh, es un poco estilo Van Dyke, si os fijáis, ¿no? Una carta, como digo, interesante que además... Tiene 5 playstyles y que obviamente el que más destaca es el playstyle plus de los Autoblocks, teniendo también los de juego aéreo en plata y el de leñero. Así que chicos, Disassi me parece, como digo, una muy buena opción, jugador que está en SBC. Que podéis hacer por, bueno, pues prácticamente eso, unas 100.000 moneditas. Y chicos, seguimos con Rasmus Hoilun, carta muy top, metro 91, índice de trabajo normal alto. Y lo mejor de este Hoilun es el precio, porque yo cuando vi la carta pensaba que iba a ser caro, ya que tiene cositas muy interesantes, que ahora las vamos a ver, pero realmente no me parece tan caro. Cuesta 200.000 monedas, lo podéis utilizar en equipitos de la Premier, medio un cos y demás, cuatro ecuadores que espera mala, y jugador, como os digo, que me parece muy llamativo, tiene cositas muy interesantes, sobre todo destaca muchísimo el ritmo y el disparo. Y verá que el disparo. Eh, veis que tiene 89 en tiro. Y quizá dices, bueno, no es tan top. Pero lo que le baja mucho es el tiro lejano, las voleas y los penaltis. En lo más importante, en un 9. Que sería definición y potencia de tiro. Tiene 93 y 92, respectivamente. Así que muy buen delantero, muy rápido también. Con 93 de punta. Eh, y luego el regate sí es cierto que puede parecer algo más tosco. Y es que es ese tipo de delantero. Sí, un tipo de delantero más pensado en correr, en pegarla y en llevarse mucho balón también por fuerza y por arriba. De hecho tiene un salto de 96. Con cabezazo de 98 y con fuerza de 92. Ya os digo, es ese tipo de delantero que quizá, bueno, pues te va a ir muy bien acompañado de otro que sea más ágil y que tenga mucha más movilidad. Ahora sí, chicos, ya os digo, carta muy top, insisto en esto. Tiene el del R1 en, en plata que a pesar de que no tiene buena agilidad, con este Playstyle vais a poder hacer algún que otro regate simplemente con, con este botón. Es lo bueno que tiene tener este Playstyle en jugadores grandes. Y luego, como veis, chicos, tiene también el del cohete y en dorado, primer toque y zapatazo. Ojo con el de zapatazo en no un jugador que tiene esa potencia de tiro como es Joylun También tiene vaselinas y el de tiro con calidad por 200.000 monedas. Me parece un muy buen fichaje para equipitos donde necesitéis un delantero de la Premier. Y, gente, nos quedan solo tres cartas. Si has llegado hasta este momento, te invito de nuevo a que te dejes un like. ¿eh? Vamos a intentar que el vídeo llegue a 500 likes, ¿vale? Y recuerda también que tienes que estar suscrito al canal para no perderte nada. Que escucha, se viene contenido brutal los próximos días. Así que yo que tú me suscribía. No te cuesta nada. Es un clic ahí abajo. Dale. Y chicos, vamos con Angelito Correa. Que es jugador del Atlético de Madrid. Jugador que sabéis que me encanta. Y jugador que siempre, pues os hablo de él. Eh, cada vez que tiene una versión especial. Por aquí por el canal. Y es que ahora podemos eh, tener este, este. Este jugadorazo, este jugador argentino, delantero, brutal, que destaca mucho por, por su agilidad, por su combinación de, de, de tiro y, y ritmo, ¿no? Eh, este Correa cuesta solo 200.000 monedas, pero ha salido hace nada. Yo os diría, paciencia, porque lo vais a poder comprar por mucho menos. Os diría que incluso por la mitad, ¿vale? Creo yo. Lo veo bajando a. Al menos a 120.000, ¿vale? Ahora mismo, como os digo, está en 200.000 monedas. Tiene 4 y 4 en crisis y pierna mala. Tiene doble playstyle. Es algo que me gusta mucho. Que tengan doble playstyle plus eh, ahora algunos IF. Y bueno, pues como podéis ver, es un jugador con 91 en aceleración, 90 en velocidad punta. Lo que os digo, esa combinación de ritmo y tiro, ya que tiene una definición muy buena de 90. Con shot de 91 y potencia de tiro de 88. Además, el regate es brutal. Es de lo mejor que tiene la carta, obviamente. Con esa agilidad de 95, equilibrio de 94 y regates. De 92, muy buena opción La de este Correa, que además, como digo, tiene doble Playstyle Plus, con clase Y trivela, es verdad que la trivela La han nerfeado un poco, pero sigue funcionando bastante ¿Vale? Tiene además la pila para aguantar todo el partido Tiene el del R1, que es brutal Y tiene pase de empeine, y va también en plata Chicos, muy buena opción de Correa Podéis haceros con él, como os digo, en este momento Por 200.000, pero yo creo que puede ir Bajando próximamente, así que atentos porque me parece una muy buena opción, sobre todo, evidentemente, para equipitos de la liga. Y gente, si confiáis en el Liverpool, tenéis que hacer el SBC de McAllister. Cuesta unas 230.000 monedas. Es una carta súper completa, pero es una carta que encima, como consiga la mejora y se plante en 89 de media, esto va a ser una barbaridad. Sinceramente, chicos, solo si confiáis en el Liverpool, porque si no mejora, pues es un buen MC sin más. Pero si llega a 89 de media, amigo, vaya carta se le queda a este señor. 4-4 en y pierna mala, jugador que, como veis, es súper completo en todo. Es lo que más destacaríamos de este jugador, que quizá le falta un pelín a nivel defensivo. Por eso os digo que si consigue la mejora, pues le va a subir un poquito más la defensa, que es lo que le falta para ser. Prácticamente perfecto, ¿no? Como veis, para estas alturas del juego, ese número en regates en un MC es una barbaridad. Con regates de 91, con control de balón de 90 en el medio campo, esto es increíble. El pase, una locura, visión de 90, pase corto de 91. Incluso tira bien las faltas, las tiene en 90. O sea que como os digo, si consigue la mejora, va a ser una cartaza con Lonso de 90, ¿vale? Eh, le pondría sí o sí sombra, tanto si consigue la mejora como si no, para subirle un poquito más la defensa y el ritmo. Pero ya os digo, es un MC como veis súper completo en todo Los Playstyle, chicos, tiene el de las faltas en plata Tiene también el de la pila Tiene también el de pase incisivo Y el Playstyle Plus, uno de los Playstyle Plus Que en este momento está de moda Porque todos los pros dicen que es increíble Que es el de pase de empeine Así que, chicos, muy recomendable el SBC de McAllister Solo si confías en el Liverpool. Si no, yo lo dejaría correr. Y chicos, última carta. Y hablamos de Fabio Canavaro. Y hablamos de este Canavaro porque realmente es uno de los SBC que podéis completar y que realmente os va a dar un muy buen rendimiento. Está costando el SBC unas 400.000 monedas. Yo personalmente no lo voy a hacer. Creo que si tú tienes ya muy buenos centrales, puedes dejarlo correr. Pero también digo una cosa. Y es que para ciertos equipos es una opción muy buena, ¿vale? Un tío que tiene índice de trabajo normal alto, que va a estar siempre bien colocado. Es verdad que mide metro setenta, pero por otra parte tiene un salto de 93, que le va a ayudar mucho a ganar balones por arriba. Y encima también tiene el playstyle de eh, juego aéreo, ¿vale? Como podéis ver, con esto el tema del, de, a nivel defensivo, por la parte de arriba, por balones aéreos y demás, lo va a tener bastante bien controlado. Como veis, antes de enseñaros el, el tema del de los eh, números, de los atributos y tal, quiero que os fijéis que en plata tiene nada menos que cuatro Playstel, todos defensivos, ¿vale? Tiene Autoblocks, tiene eh, el de anzuelo, tiene el del mapache y tiene el de las barridas, por lo tanto a nivel defensivo está muy bien y encima los números en defensa son una locura, ¿vale? 93 en entradas, 94 en robos, 95 en intercepciones, ya os digo, es un muy buen central, quizá no es eh, una carta que te vaya a mejorar muchísimo lo que ya tienes, pero bueno, si tienes por ahí medias repetidas si y te apetece algún, hacer algún SBC eh, un poco más potente, que que los que hemos visto, ¿no? Como el de Bade, por ejemplo, o el de Visasi, Pues esta opción de Canavaro me parece muy top. También digo una cosa: Ea Sports podría sacar algún SBC, pues que no sea de, de posición defensiva. Quiero decir, puedes sacar un lateral también. Puedes sacar otro tipo de posiciones. Pero bueno, chicos, la opción Canavaro está ahí. Podéis completar el SBC por más o menos en valor de cartas Unas. 400.000 monedas. Además, recordar algo. Al final es un icono y te va a ayudar mucho también con el tema de la química. Así que, oye, la opción de hacer a Canavaro está ahí. Y chicos, llegamos al final, eso ha sido todo en el día de hoy, dejadme por ahí abajo en los comentarios un poco vuestra opinión sobre cualquiera de estos jugadores o algún jugador que haya salido recientemente y queráis recomendar a la comunidad. Siéntete libre, ya sabes, ahí abajo en los comentarios. Por mi parte, nada más, eso ha sido todo en el día de hoy. Nos vamos a ver mañana, como siempre por aquí, por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.